Hola, amics i amigues, sóc Juan Pablo, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En primer lloc, dir-vos que s'apropen èpoques de descans, també de passar amb la família, per tant, desitjar-vos a tots unes bones vacances i que aprofiteu aquests dies per relaxar-vos, per pensar i per projectar. Nosaltres el que fem des del govern és precisament això. Aquesta etapa ens serveix per reflexionar, per plantejar noves idees, nous conceptes, que tirarem dia a dia en la nostra realitat perquè els gaudiu tots vosaltres. Llevamos 2 años en el gobierno de la ciudad, 2 años que han sido muy intensos, 2 años llenos de trabajo y de mucha ilusión, y queremos transmitiros que estamos muy contentos. Estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho con el corazón y porque creemos que hemos conseguido en 24 meses que Sant Andreu se refresque, se modernice, se ponga al día y sobre todo que tenga esa voluntad y ese deseo de ir a más. Estamos contentos con la ciudad en la que vivimos, nos sentimos felices de vivir en Sant Andreu de la Barca, como también sabemos que os sentís contentos vosotras y vosotros. Lo decimos por esa encuesta que nos ha dado unos magníficos resultados y que os queremos agradecer. Ese apoyo al equipo de gobierno socialista es algo que queremos agradeceros muy, muy intensamente. En 2 años hemos abierto las ventanas, hemos hecho una ciudad mucho más transparente, mucho más participativa. Hemos hecho, por ejemplo, el primer gran proceso participativo para saber a qué dedicábamos la Casa Estrada y la Masía de Can Sunyer. También hemos apostado de una forma muy clara por la ocupación. 1 millón de euros en planes de ocupación ha destinado este equipo de gobierno. Esa lucha contra el paro que poco a poco se va viendo y aunque no es una competencia directa nuestra, nuestro grano de arena ha sido realmente importante. Otro de los ejes fundamentales de nuestro gobierno en estos 2 años ha sido la protección social, la ayuda a las personas que peor lo están pasando, a esas familias que se han sentido más vulnerables que nunca por una situación económica que todos sabemos quién ha creado, los poderes financieros. En ese sentido, hemos ampliado y multiplicado las ayudas de forma muy importante, garantizando, por ejemplo, que la luz, el agua y el gas es algo irrenunciable y que ningún vecino de Sant Andreu de la Barca va a dejar de tener estos suministros, sea cual sea su situación económica. En estos años hemos cambiado también la ciudad, hemos introducido nuevas mejoras y muchas de ellas están en marcha. Bueno, habéis visto el nuevo skate park para los jóvenes, que ya es una realidad, era una promesa que se cumplió. También habéis visto la piscina de Can Salvi, que se ha remodelado. Pero veréis en los próximos meses muchas más cosas. La plaza Charlie River. Veréis, por ejemplo, 2 barrios históricos que merecían una remodelación y que ya estamos manos a la obra, como es la Colonia del Palau y Can Prats. Así que la ciudad va a seguir creciendo y va a seguir mejorando urbanísticamente. También tenemos esta nueva zona de barbacoas que abriremos para la Festa Major. Y también tendremos, sobre todo, una remodelación muy importante que en una primera fase cogerá parte de la carretera y que luego se desarrollará incluso hasta la creación de una nueva plaza aquí delante del Ayuntamiento. Eso en cuanto a aspectos de territorio, de urbanismo. Pero hemos trabajado en el ámbito de la seguridad, hemos trabajado en el ámbito de la promoción económica, hemos renovado tanto la Festa de Primavera, como habéis podido disfrutar, como muchísimas actividades culturales y de ocio. Hemos devuelto la juventud a Sant Andreu de la Barca, recuperando actividades como el carnaval, que se había perdido, o incluso siendo muy, muy atrevidos, si me lo permitís, con la fiesta de fin de año o con las actividades de verano. Hemos apostado muy firmemente por rejuvenecer Sant Andreu de la Barca y también por centrarnos en todos nuestros perfiles de la población. Tan importante es una persona de 70 como un matrimonio de 35 que tiene un niño pequeño, como un joven de 14 años. Todos son importantes en la construcción de nuestra ciudad. Así que desde el Gobierno Socialista queremos deciros que estamos contentos, que estamos satisfechos, que contamos con vosotros y con todos vosotras, porque lo mejor todavía está por llegar. Gracias, buen verano y que seáis muy felices. Hola, en primer lugar, desear buenas vacaciones a los vecinos de Sant Andreu de la Barca y para aquellos que no puedan salir del municipio, darles una mala noticia. Todos aquellos que no hayan conseguido el abono de la piscina de Can Salvi ya no lo podrán adquirir porque se han agotado. Una piscina que ya dijimos en su día que la remodelación que hicieron
era insuficiente y que también es insuficiente en temas de personal de vigilancia y seguridad. También en referencia a Cansalvi, felicitar a los miembros de Protección Civil por su rápida actuación en el incendio que hubo hace poco y también felicitar a los bomberos por acabar la extinción de dicho incendio. Recordar que seguimos vigilantes en cuanto al banco de alimentos y recibimos y saber que recibimos información de todos aquellos usuarios que necesitan ir ahí a recoger esos alimentos. Por último, comentar que a nivel europeo se están debatiendo todos los temas de ayudas de Estado, como impuestos o exenciones de ellos. Es una buena noticia para todos, porque siempre es un camino hacia la igualdad de derechos y también una noticia buena para nuestro municipio, ya que implica una mayor recaudación para las arcas de todos. Hola, veïnes i veïns de Sant Andreu de la Barca. Soc la Maria José Escobedo, regidora del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Avui us explicaré el perquè del nostre vot d'abstenció a la moció presentada pel Partit Demòcrata en el passat ple de juny. Aquesta moció el que demanava era el rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges. El nostre grup municipal està d'acord en el concepte en si. No s'haurien d'ocupar habitatges il·legalment, però no tant en la forma i en alguns conceptes en què estava redactada aquesta moció. Per això van presentar una sèrie d'esmenes que van ser acceptades molt parcialment i per això no vam poder donar el nostre vot a favor. Per començar, no es pot generalitzar sobre les ocupacions il·legals. El moviment Ocupa ha posat èmfasi en l'especulació urbanística, especialment per part de les administracions públiques, però també ha dinamitzat culturalment espais públics infravalorats. En els últims temps han augmentat les ocupacions il·legals per part de màfies que s'aprofiten de famílies vulnerables, de famílies excloses del sistema, que necessiten un lloc per poder viure. Cal combatre aquestes màfies que tiren la porta, que entren, que s'aprofiten d'una mala regulació legal per aprofitar-se econòmicament. S'ha de treballar perquè no hi hagi famílies que quedin excloses del sistema, perquè puguin tenir i viure en un habitatge digne, un dret reconegut. Nosaltres proposem que en la futura República Catalana es garanteixi el dret a totes aquelles formes de propietat privada i pública de manera legítima i en especial amb una premissa imprescindible, garantir l'accés universal a un habitatge digne. Des del nostre grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, us desitgem molt bones vacances. Hola, soy Xavier Pla, regidor de Ciutadans en Sant Andreu de la Barca. Llegamos al Ecuador de la legislatura. En estos dos años que hemos pasado, teníamos un pacto de estabilidad de gobierno con el PSC. Durante estos dos años hemos cogido tres ejes fundamentales para desarrollar nuestro programa electoral. El primero es en materia de lo social. En los servicios sociales los hemos aumentado la partida presupuestaria, hemos dotado de más servicios para llegar a aquellos colectivos más vulnerables. El segundo eje fundamental es el paro y la economía. Nosotros hemos priorizado en los planes de ocupación en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca que ayuden a las pymes, a las pequeñas y las medianas empresas y a los trabajadores. Es decir, que ellos puedan pagar a aquellas personas que necesiten contratar. ¿Que por sí solas no pueden? Pues el Ayuntamiento les subvenciona la parte que corresponde a la contratación de pago de impuestos. Por lo tanto, el tercer eje es la transparencia y la regeneración democrática. Hemos hecho principales avances, pero no han sido suficientes. Por eso, hace dos meses, en el mes de abril, entramos en gobierno con el PSC. Esto ha conllevado a que yo asuma la cartera de transparencia y estemos elaborando la ordenanza de transparencia, estemos desarrollando un código ético para todos los cargos políticos, haya un mejor portal web para llevar a cabo todas las gestiones que hace el ayuntamiento y que el sistema de acceso a la información
sea más fácil y mejor para todo aquel que quiera acceder directamente online, sin tener que venir al ayuntamiento. También mi compañera Sarai lleva las carteras de enseñamiento e igualdad. Ha ido haciendo cosas también. Ha apostado por los colectivos más vulnerables. De hecho, hace una semana colgó la bandera de la LGTB en el ayuntamiento y vamos apostando por aquellos colectivos que más lo necesitan. En materia de enseñamiento, ella también ha elaborado y ha llevado a cabo las ayudas de transporte para aquellos estudiantes que tengan que irse a estudiar fuera, en universidades que obviamente aquí en San Andrés no hay, y tienen que irse a Barcelona, a la Autónoma, en Bellaterra, o a la Pompeu, o a la universidad que más les convenga a ellos, y también aquellos grados de formación profesional que no se oferten en el municipio. Por lo tanto, hemos empezado una nueva etapa que consistirá en llevar a cabo el 100% de nuestro programa para poder desarrollar las políticas suficientes y que hacer de San Andreu de la Barca una ciudad mejor para todos. Por otro lado, en el Congreso de los Diputados hemos aprobado dos leyes que eran pilares básicos en nuestro programa electoral de las generales. Uno es la reforma de las leyes de autónomos, que permite menos burocracia para el autónomo y más ayuda. Es decir, aquellas personas que no lleguen al salario mínimo interprofesional, aquellos autónomos que no lleguen al SMI, estarán exentos de pagar la cuota de autónomos. Por otro lado, hemos aprobado también una rebaja del IRPF para aquellas personas que trabajen y coticen y cobren menos de 14.000 euros anuales, y luego una reducción para el siguiente tramo de entre 14.000 y 18.000 euros anuales. Y para concluir, el 1 de octubre los partidos independentistas han anunciado la convocatoria, que no es convocatoria porque no pueden convocarlo, de un referéndum separatista para separar Cataluña de España. Es un proyecto que es inviable, uno porque atenta contra los principios constitucionales y no cumple la ley y la normativa vigente, y otro porque no utiliza los procedimientos habituales. A los independentistas les va más el monotema, hacer monólogos y poder llevar a cabo sus charlas con periodistas afines a los independentistas, y está claro que cuando llegue el 1 de octubre, desde nuestro partido apostamos por unas nuevas elecciones donde ya tenemos elegida nuestra candidata y vamos a ir a ganar las elecciones en el Parlament de Catalunya. Hola, bon dia a tothom. Soc la Cesca Muñoz, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament. I aprofito l'advinentesa que em dona el fet de poder fer aquesta gravació en el sentit de tranquil·litzar els nostres simpatitzants i els nostres votants donada la notícia que s'ha donat recentment. La notícia diu: Sant Andreu rebutja l'ocupació il·legal d'habitatges amb el vot en contra de Si es Pot, Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Segons aquesta notícia, nosaltres no rebutgem l'ocupació il·legal d'habitatges i sembla que vulgui dir que estem a favor d'aquesta ocupació il·legal. Res més lluny de les nostres propostes i de la nostra política, no? Nosaltres, els grups d'esquerra en general, defensem el dret a un habitatge digne, i això vol dir que totes les persones tenen dret a viure en una vivenda en condicions. Aquesta situació al nostre país, tant a Catalunya com a Espanya, no es dona. Per tant, nosaltres advoquem per polítiques en defensa d'aquest dret. El fet de que hi hagin màfies i hi hagin persones que de forma espúria es beneficiïn de la necessitat d'altres persones en obtenir un habitatge digne on poder viure, això té que veure amb la societat amb la que vivim i amb el sistema que tenim, en què l'habitatge és un bé de consum com un altre qualsevol, i per tant està patint les qüestions d'oferta i demanda per part de la població. Iniciativa per Catalunya, Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa estem d'acord amb una afirmació que hi ha en aquesta moció que va presentar el PDeCAT, que és que l'ocupació il·legal no pot ser una forma estable, establerta i tolerada d'accés a la possessió d'un habitatge.
totalment d'acord amb aquesta afirmació. Llavors, nosaltres el que diem és que el que hem de fer no és endurir les sancions a les persones que ocupen aquests habitatges, sinó mirar de fer polítiques que donin resposta a aquest dret i cuidin d'aquest dret que tenim fonamentalment totes les persones. Aquestes polítiques, una d'elles, és d'obtenir un fons de pisos d'habitatges de lloguer social en el que puguin accedir les persones en què tenen una determinada situació econòmica amb problemes en aquest sentit. A països molt propers a nosaltres, com per exemple a França, tenen un parc d'habitatge social molt ampli, en què no fa falta ser pobre de solemnitat perquè et donin ajudes a tenir-hi accés, sinó que amb la situació de qualsevol família, de qualsevol persona que pugui estar a l'atur, que necessiti, que estigui patint una, o hagi patit una separació matrimonial, o que necessiti canviar d'habitatge doncs, per qüestions professionals o d'estudis, doncs és les entitats locals les que proporcionen uns habitatges amb un lloguer accessible per donar satisfacció a aquest dret de les persones. Nosaltres en el proper ple presentarem una moció en què demanem doncs, que l'Ajuntament promogui una regulació dels lloguers, de manera que hi hagi unes lleis que protegeixin el lloguer de manera que aquest sigui accessible i que sigui fàcil per tothom. Això té que veure també amb aquesta notícia que hem vist recentment d'aquest pis famós de la Barceloneta en què el van llogar una persona i després aquesta persona el va posar en una web de lloguer per turistes. Aquell pis és un pis de 37 metres quadrats, és un quart de pis típic de la Barceloneta, que molts coneixem, en el que aquesta senyora, com a legítima propietària, l'havia posat en lloguer i l'havia llogat per 950 euros al mes. Amb aquest lloguer de 950 euros al mes està clar que una persona sola o una parella no el poden llogar a menys que tinguin uns ingressos molt grans cada mes. I una família és impossible que pugui viure o molt difícil que pugui viure avui en dia dignament en un pis de 37 metres quadrats. Què vol dir això? Que el fet que hi hagi oferta i demanda fa que determinats col·lectius, famílies, persones amb uns sous normals o més aviat baixos, no tinguin accés ni tan sols a un pis de 37 metres quadrats. Amb això nosaltres estem en contra d'aquesta situació i proposem polítiques que vagin per protegir aquests drets de l'habitatge i en contra de les màfies, de les ocupacions il·legals, però posant el focus en el que necessitem. Si traiem l'ocupació, si traiem aquesta mena de mercadeig amb un dret com és l'habitatge, traurem també les màfies perquè arribarà un moment que ja no s'enriquiran amb aquest negoci. Moltes gràcies per escoltar-me i espero que us hagi sigut útil la xerrada. Gràcies. Hola, altre cop amb vosaltres. Pels qui em veieu per primera vegada, sóc Joan Gaspar Puig, portaveu del grup municipal del Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca. Avui no us parlaré de que el que es parla en totes les televisions i en tots els parlamentaris que fan per la ràdio, del famós referèndum. Avui us vull parlar d'una cosa molt més local de Sant Andreu de la Barca. A l'últim ple, va haver-hi una mocions, una de les que vam presentar nosaltres feia referència al rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges. Era una moció en defensa del petit propietari. Era una moció que defensàvem la propietat privada amb què no fos ocupada il·legalment. La conclusió, després de llegir-la molt bé, i en què detestàvem aquesta ocupació il·legal i amb la que afavoríem l'ocupació necessària, va haver-hi el rebuig d'unes formes diferents segons el partit o segons el grup municipal a la moció que la veritat em va sorprendre. He de dir que el conjunt de grups municipals de l'oposició dita Esquerra em va sorprendre amb la seva votació. Diré que, per exemple, un dels grups es va aferrar a dir que no amb poca explicació i arguments. Vaig interpretar que l'argument principal era perquè el presentava el PDeCAT. Un altre grup de l'oposició, dit d'esquerres, va fer un discurs en què pràcticament va anomenar, amb bones paraules i amb el seu discurs lícit també,
em vaig sentir pràcticament que nosaltres, el PDeCAT i el capdavant, era el mafiós. I un tercer grup de l'oposició a dins del consistori, també d'esquerres, en va presentar unes esmenes, de les quals vam acceptar pràcticament el 80% de les seves esmenes i les vaig llegir. I la sorpresa va ser que al moment de la votació es va abstenir. Dit això, la seva posició no m'hi vull posar en contra, simplement l'he exposat perquè sapiguem què és el que fan tots els grups d'esquerra que estan a l'oposició. Fan la seva defensa ideològica, lícit i res a dir. El que sí que em sorprèn és que moltes vegades, i ho vaig dir al ple, es posa per endavant la ideologia i els interessos de partit a la realitat i als interessos dels ciutadans. És per això que he volgut fer aquesta entrada per remarcar una mica més el que és el Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca. Nosaltres, com a Partit Demòcrata, som d'un centre ampli, ho hem dit diverses vegades, i a la presentació va vindre precisament un alcalde de la proximitat de Sant Andreu i va exposar la ideologia real per portar un bon municipi. Les oportunitats o les idees que aporta qualsevol grup municipal, governi o no governi, siguin del color que siguin, si són interessants i aporten benestar a la persona, nosaltres la votarem i, si fóssim governants, l'aplicaríem. Sigui del color que sigui el partit o el grup que aporta l'alternativa o la solució pel benestar a la ciutadania. És per això que nosaltres el que volem és la millora del benestar de la persona a Sant Andreu de la Barca i al nostre país de Catalunya. És per això que també ho enllaço una miqueta, que amb la situació actual seria difícil si no anem a unes votacions, a un referèndum, per poder decidir el nostre futur. Per acabar, estem ja a les portes, diguéssim, de les vacances estiuenques per molts treballadors de Sant Andreu de la Barca que les puguin disfrutar. Per tant, vull desitjar-vos unes bones vacances i carregueu forces piles, que al tornar tenim la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que també desitjo que la passem molt bé i disfrutant. Moltes gràcies. Hola a todos y a todas. Ya supongo que me conocéis. Soy Sonia Aranda, la portavoz del Partido Popular aquí en San Andreu de la Barca. Un mes más estamos en el espacio dedicado a los regidores para que os podamos explicar pues lo que venimos trabajando durante el año. En primer lugar, queremos hablar de la última encuesta municipal que se ha realizado, en el que nos satisface el resultado que ha obtenido nuestro partido, el Partido Popular, y en este caso yo como portavoz, por los trabajos que hemos ido realizando en esta legislatura. Empezamos con el Parque de la Calistenia, que la verdad es que da muy buen resultado, los chicos están súper contentos, y siguiendo esta línea tenemos en proyecto y ya licitándose la Plaza Charlie Rivel. Y hablando de la Plaza Charlie Rivel, es un proyecto en el que nosotros colaboramos, se ha sacado la licitación en esta última semana. Es una plaza que lo que vamos a hacer es ampliarla, hacerla más accesible y, por supuesto, en la línea que nosotros venimos pidiendo, habrán pues juegos infantiles inclusivos pues para aquellos niños que tengan algún tipo de discapacidad. Otro de los temas que queremos recordaros es un proyecto en el que colaboramos, que es el autobús que vendrá desde San Andreu hasta Castellbisbal, hasta la estación de la Renfe, y que comenzará a partir de primeros de septiembre. Es un tema importante a tener en cuenta de cara al inicio de los cursos escolares, tanto para los chavales como para aquellas personas, acordaros que cubre parte del polígono industrial, pues que quieran viajar en transporte público sin necesidad de coger su vehículo. Hay algo que me gustaría recordaros, y es que, aparte de este programa que hacemos los portavoces cada dos meses, podéis ver el trabajo que hacemos pues cada mes en los plenos que se emiten de forma directa y en los cuales os invito a acudir, a que vengáis, a que podáis hacer vuestras preguntas y participéis activamente en la política municipal. Y ya por último, desde el Partido Popular y yo personalmente, nos gustaría desearos unas buenas vacaciones. Recordaros que nos queda un mes de pleno, que es este mes de julio. En agosto no hay pleno y esperamos encontrarnos pues en septiembre. Buenas vacaciones para todos y para todas.